Yo le voy a nada tampoco. No, no hay nada del mundo. Espero que te quepa aquí dentro todo lo que te tiene que caber. ¿Qué quieres? Que no metas más la pata de lo que ya la has metido. No te preocupes. Tengo todo lo que necesito para no quedarme preñada. Ya. Como si eso fuera lo único malo que te puede pasar. El VIH es un virus que ataca las defensas de nuestro cuerpo. Puede provocar el SIDA. Se transmite durante el sexo, a través de los flujos corporales, a través de la sangre y también de madre a hijo. Aunque siempre hay prácticas sexuales que puedes hacer y que no transmiten el VIH, como abrazarse, acariciarse, dar la mano o hablar. Para protegerte, utiliza siempre preservativo, masculino o femenino. Nunca compartas jeringuillas, cuchillas de afeitar, cepillo de dientes u otros objetos que pueden estar en contacto con la sangre. Y en caso de contagio, si estás embarazada, consulta a tu ginecólogo cómo puedes prevenir contagiar a tu bebé. El VIH no es lo único que puede provocarte problemas. Existen otras enfermedades como el papiloma, el herpes genital y la sífilis. Todas ellas se transmiten durante el sexo, a través de los flujos corporales, tanto por los genitales como por la boca. Oye, ¿y a ti? ¿En qué habitación te han puesto? ¿A ti qué te importa? Bueno, si quieres no me lo digas, pero no seas tonta. ¿Mm? Ten cuidado. Gracias. No necesito tu ayuda, ya sé cuidarme sola.